Y de aquí tenemos que quitarle... Falta uno, ya se sacaron estos dos gruesos y ya casi. Hombre, pues yo sé que va a estar pesada. Ya se quitó esto de aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tan pesado está. Oh my gosh. Sí que está súper pesado esto. Y esta es una planta medicinal también, creo, miren. No recuerdo, pero es una planta también medicinal. Aquí trabajando a sacar basura, miren. A sacar basura en las ramas, yo las saco y las voy echando acá. Y como dice la canción, sigue y sigue, maguey. Y se pensaba que ya no estaba tan caliente. Y miren. Uy, uy, uy. Pero esto es trabajar. Así es de que aquí seguimos sacando basura. Para que ya mero no tarde en pasar el camión grande. Así es de que, miren. Miren nada más todo esto que hay que sacar. Y súper peligroso esto. Miren las espinas que tiene, bien grandotas. Miren. Súper, súper peligroso. Así que hay que echarlo. Y aquí seguimos. Aquí nos traemos dos. Y ya me lo acabo de sacar. Estas, miren. Estas le estaban quitando la fuerza. Oh my gosh. A la naranja. Así es de que. Por eso las tuvimos que sacar. Porque no dan fruto. Y nada más están quitando fuerza para que crezcan el árbol de naranja chaparrito. Porque no ha crecido en 20 años que tenemos aquí. No ha crecido. Y aparte con esas cosas, pues menos. Última de estas. Última. Miren, vamos a ver. Ahí está. Se fue. A seguirle trabajando. Se tenía que hacer, ni modo. Ahí va. Ahí va, ahí va. También.
Por fin quedó listo esto aquí limpio. Solo falta limpiar todo aquí. Barrer toda esta basura que nos queda aquí. Pero ya quedó listo todo aquí. Ya quedó todo listo, miren. Así es de que poco a poquito, oh my gosh, ya veo, se ve súper bien. Porque pues era demasiado los magueyes que había. Y pues ya por fin, ya sacó lo que tenía que sacar. Y ya quedó súper despejado. Esto falta terminar, que se le ponga esta bardita aquí para que la tierra ya no se siga saliendo, porque esto ya están enterrados, así es de que falta que se siga este trabajo que se empezó aquí. Así es de que esto es lo que está quedando en frente de, en el jardín de enfrente. Así es de que miren, esto es lo que quedó súper despejado ya. Se fue lo que no servía. Y aún así nos faltó más que sacar, pero miren, súper despejado que quedó ya. Así es de que a seguir trabajando en esta yarda y darle lugar a estas sábilas, porque aquí no se van a quedar. Vamos a plantarlas en el suelo y que luzcan, crezcan bellas. Y pues aquí les voy a dejar este video, espero y les agrade, porque luego vamos a seguir terminando este proyecto de la yarda, porque yo estoy súper contenta cómo se ve, súper despejado, nada que ver a lo que estaba. Pero a la gente le gustaba mucho mi yarda, quiero que sepan. La gente cara que venía cuando hacía las yardas y cuando pasaba o alguien llegaba me decía, qué bonita se ve tu yarda, qué bonita se ve tu yarda. Y pues es que era mucho verde se veía súper bonito, pero pues ya ahorita como pueden ver ya está mucho más despejado. A mí me gusta, solo falta terminar aquí de recoger toda esta basura. Pero ahí seguimos en el proyecto. Bendiciones para todos.